Euskadi, itsasoari begira dagoen lurralde bata. Mehatxu gero eta handiago baten pean dagoen itsasoa. Gure itsasertz eta hondartzetara iristen diren hondakin plastikoak. Arriskuan jar dezake gure ingurunearen eta bizimoduaren kalitatea. Iritsi da arazoari aurre egiteko ordua, konponbide berrien alde egitekoa. Bi mila eta hamazazpiko maiatzean, plastikoen bilketa hasi zen Bizkaiko golkoaren hegomendebaldean Life Lema proiektuari esker. Lan honetarako egokitutako bi arrantzontzi txikik, Miren Argia eta Itsasbelarra, 100 tona itsas zabor bildu dituzte. Sare zaharrak, botilak eta era guztietako hondakin plastikoak. El proyecto Ura Dakarna nace en el contexto de Life Lema, que es un proyecto europeo que pretende dar orientaciones o unas pautas a las administraciones públicas que gestionan las basuras marinas para decirles cómo hacer una recogida más sostenible. ASTI es la coordinadora técnica del proyecto Life Lema, en el que testeamos diferentes tecnologías y ASTI ejerce de supervisor de que todas estas tecnologías se lleven a cabo de una manera correcta. Una de esas tecnologías es la recogida de basura marina en mar. Para ello utilizamos diferentes buques pesqueros y salimos con ellos a recoger particularmente plástico y en especial PET marino, que es lo que nos ha dado pie a hacer la colaboración con el proyecto Ura Dakarrena de Astore. Hondakinak itsas zabalean bildu eta kaian lehorreratu ondoren, plastikoa Ekorrek enpresaren instalazioetara eramaten da. Petontzi erabiliak poliester zuntz bihurtzeko gai den estatuko enpresa bakarra da. Zuntz hori arropa egiteko erabiltzen da. Prozesu horretan, plastikozko botilak errebalorizazio fase batzuetatik igarotzen dira. Hasteko, plastikoa baetu eta bereizi egiten da. Automatizazio prozesu aurreratuak eta eskuzkoak kombinatuta, lehen gaiaren kalitatea bermatzeko. Plastikoa birrindu eta garbitu ondoren, prestago errebalorizazio ziklo berria hasteko. Itxasoko PET hondakina poliester zuntz bihurtzeko, hainbat materiarekin nahasten da plastiko birziklatua. Eta horren emaitza poliesterrari birziklatua da. Este proyecto colaborativo nace de la preocupación conjunta de varios agentes industriales del área, que todos tenemos un mismo objetivo, que es conseguir productos más reciclados, más reciclables y que además sean más sostenibles para la mejora del planeta. A nosotros nos llegan los residuos de PET marino ya clasificados. Nosotros ese PET lo mezclamos en nuestra instalación con el PET que proviene de los contenedores amarillos y con eso, una vez que lo reciclamos y lo descontaminamos, producimos una granza que es la base para hacer el hilo textil. Ari birziklatua lortu ondoren, 100 birziklatua fabrikatzeko unea da, kalitate handiko 100 berria. Ingurumenarekin konprometituta eta egungo diseinuak erabilita, Astorek bere kirol jantziak sortzeko erabiltzen duena. Cuando creamos nuestra empresa adquirimos un compromiso de minimizar al máximo posible el impacto negativo que nuestra actividad ejercía en el medio ambiente, ¿no? Dando soluciones a diversos problemas como puede ser el uso excesivo de los recursos naturales o la gran cantidad de residuos que se generan. Tuvimos conocimiento de que había un proyecto que estaba liderado por la Diputación de Gipuzkoa en la que había varios agentes implicados, entre ellos ASTI, en la que el objetivo era limpiar el mar en los próximos 3 años y creíamos que nosotros debíamos de participar en este proyecto porque podíamos dar una solución a aquello que se recogía. Una vez recibido el tejido en Mondragón, lo que hacemos es el diseño de la prenda, teniendo en cuenta las necesidades de diseño que necesita para la actividad que va dirigida. También hacemos el patronaje pues en base a estas necesidades y la producción del producto. Elkarlanean gure planetaren alde, gure itsasoaren alde. Aintzat harturik, zer garen eta zer izan nahi dugun. Zirkulua izteko garaia da.
zirkularrean pentsatzeko garaia.